Acompáñanos en nuestros servicios en vivo todos los domingos a las 10:30 a.m. y todos los jueves a partir de las 7:30 p.m. Y contáctanos a leondejudá5@gmail.com. ¡Bienvenidos!
noches, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Queremos alabar al Señor y ministrarlo. Y les pido, por favor, que se pongan de pie y hagámoslo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y también con toda nuestra alma. Amén. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesados deseados, mármoles de justicia, la tía del Señor, para gloria de Jehová. Me dio belleza.
Gracias, Señor, por habernos comprado, por haber derramado tu sangre para que tengamos vida y vida en abundancia. Oh, Señor, ¿qué podemos darte? ¿Qué podemos ofrecerte si tú has dado todo y lo mejor, que es tu Hijo unigénito? Gracias, gracias, amado Padre. A ti, solo a ti sea la gloria, solo a ti, Señor. A tu nombre damos gloria, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria por lo que hizo Jesús. Gracias, Señor. Hecho por nosotros, porque diste tu vida, tu sangre, Señor, para perdón de nuestros pecados. Gracias por habernos comprado con un precio tan alto. Gracias por esa redención preciosa y por esa salvación que has traído a nuestras almas, Señor. Gracias en esta hora te damos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenas noches. Al cantar este coro me hacía pensar en un poco de lo que voy a hablar hoy con ustedes, pero algo muy precioso, la salvación que el Señor nos ha dado, y debemos estar eternamente agradecidos, y debe haber gozo en nuestros corazones, porque el Señor nos ha comprado con un precio que nunca podríamos pagar. Y Él quiere que esa salvación que Él nos ha mostrado a nosotros, que ese mensaje pueda llegar a otros. Y de eso queremos hablar un poco en esta noche. Y hay un coro que cantamos en la iglesia. Tal vez lo hemos escuchado. Bueno, no es muy común cantarlo, pero el coro dice: pon carga en mi corazón, que ame al pecador, que sea yo un instrumento fiel para que él llegue a ti. Y este coro me gusta mucho, y en inglés la letra es un poquito diferente, creo que a la vez un poco más profunda. Dice: Señor, pon un alma en mi corazón y ama esa alma a través de mí.
y que yo haga valientemente o que valientemente pueda hacer mi parte para ganar esa alma para ti. Creo que cambia un poco la letra o el significado a lo que tenemos en español, pero sin embargo que hoy el Señor nos pueda dar una carga por los pecadores, por aquellos que están sin Cristo y que necesitan escuchar de Él. Hace unos domingos en una prédica que creo que sería importante volver a escuchar, se nos hacía una pregunta y el pastor nos decía: ¿cuánto hace que usted no comparte a alguien de Cristo, no comparte del Evangelio con alguien? Y se nos decía: ¿qué debemos hacer entre tanto que Jesús viene? Varias cosas, de hecho hay dos mensajes con ese título, pero una de ellas es compartir el Evangelio, hablar a otros de las buenas nuevas de salvación. Y mi deseo es que el Señor nos pueda dar hoy la carga de su Espíritu, una carga por las almas perdidas. Sinceramente, yo debo reconocer que no tengo esa carga. Tal vez el Señor ha puesto un poco, pero si somos honestos, es obvio que no tenemos una carga que sea del Espíritu por las almas perdidas. Pero que hoy el Espíritu Santo pueda hacernos arder en amor por los que están encaminados al infierno. ¿Y cuánto hace que nosotros conocemos de la verdad o hemos oído del Evangelio? Bueno, tal vez algunos desde pequeños en sus casas, otros tal vez más grandes, de jóvenes, algunos tal vez ya llegaron adultos al Evangelio, y puede haber diferentes edades y diferentes tiempos en los que el Señor le habló a una persona o le habló a usted. Sin embargo, ¿cuánto hace que nosotros conocemos la verdad, que sabemos quién es la verdad, que es Cristo? ¿Y cuánto hemos compartido de esa verdad con otros? Y yo pensaba, bueno, supongamos, un cálculo que hice, si yo tuviera, no sé, 30 años en el Evangelio y le hubiera hablado a una persona, solamente una por año, y esa persona hubiera llegado a los pies de Cristo, por lo menos habría 30 personas nuevas, no en la iglesia, sino 30 personas convertidas, salvas y que el Señor haya salvado. Y sin embargo, tal vez creo que muchos en nuestro tiempo de cristianos no hemos hablado tal vez a una por año, o hay un porcentaje menor, tal vez una o dos personas. O tal vez sí, porque hay algunos a quienes el Señor les da como esa gracia y les gusta mucho compartir el Evangelio y a todo mundo le hablan, y eso es bueno. Pero pensando en eso, y recordando algo que llegué a escuchar hace tiempo con esa pregunta: ¿cuánto hace que conocemos la verdad? Yo recordé de haber oído de, bueno, un misionero inglés que fue a compartir a la China, y fue a muchas partes en la China y anduvo en el interior, en partes, áreas rurales, y él predicando, él entregó completamente su vida y tenía un amor por las almas en ese país. Él en una ocasión estaba predicando el mensaje de Jesucristo, la salvación, la obra de Cristo. Y al final un hombre llegó y se paró frente de él y le dijo: he buscado por mucho tiempo la verdad. Mis padres lo hicieron antes de mí y ellos murieron sin haberla encontrado. Y he viajado lejos y a muchos lugares, pero no la he obtenido. No he encontrado descanso en Confucio, en Buda o en los taoístas. Pero verdaderamente he encontrado descanso en lo que he escuchado aquí esta noche. Y ese hombre se convirtió. Y le preguntó a este misionero, a Hudson Taylor: ¿cuánto hace que ustedes han tenido el conocimiento de estas buenas nuevas? ¿Y cuánto hace que ustedes conocen la verdad? ¿Hace cuánto tiempo? Y
A lo que Hudson Taylor le contestó, pues hace ya muchos años. Y este hombre le respondió y le dijo, ¿y hasta ahora vinieron a predicarla a nosotros? Mi padre estuvo en busca de la verdad por más de 20 años y murió sin haberla conocido ni encontrado. ¿Por qué no vinieron antes? Y esto, pensando en eso y en la pregunta que hacíamos al inicio, ¿cuánto hace que conocemos la verdad? ¿Podemos nosotros escuchar el clamor de algún hombre o alguna mujer por ser ayudados? ¿Podemos escuchar la aflicción en el alma de muchos que hoy están a un paso de la muerte? Y que seguramente estos muchos no irán a la vida eterna con Cristo, sino al infierno. Y el infierno, no se habla mucho hoy en las iglesias de eso, porque tal vez es un tema que no muchos quisiéramos escuchar. Pero debemos pedir al Señor que abra nuestros ojos para que podamos vivir cada día a la luz de la eternidad, conscientes de que hay un cielo y un infierno, para nosotros ya creyentes, habiendo conocido la verdad y a Jesucristo. ¿Y por qué sería necesario escuchar sobre el infierno? Bueno, pues hay muchas razones, y una de ellas muy importante y relacionado con lo que estamos escuchando ahorita y con lo que vamos a ver, es para que nosotros podamos tener una carga genuina, una carga como nunca antes, por las almas que mueren diariamente sin Cristo, las almas que no se han encontrado aún con Él y que sin duda van a ese lugar. ¿Nos preocupan a nosotros las almas que mueren? ¿Estamos orando por aquellos que van a morir o que están muriendo hoy mismo? Recuerdo que en el 2020, al inicio de la pandemia, y al escuchar de tantas muertes, una de mis oraciones constantes era, Señor, ten misericordia de las personas que van a morir hoy y que están muriendo ahora mismo. Porque tal vez en esos meses, pues uno pensaba más, o empezó a pensar más un poco en la muerte, ¿verdad? Que hay tantas personas que están falleciendo y conocidos, gente muy cercana, algunos no tan conocidos, pero oímos de muchas muertes. Y bueno, la verdad es que se estima que casi 150 mil personas mueren diariamente. Tal vez hay más o tal vez hay menos. Y bueno, es por muchas situaciones, ¿verdad? Algunos con enfermedades, con cáncer, o algún accidente automovilístico, incendios, por alcohol, por drogas, por muchas cosas más. Pero pensemos por un momento. ¿Cuántas de estas personas habrán muerto sin esperanza, muerto sin Cristo y sin haber encontrado a aquel quien es la vida y quien podía haberle salvado de sus pecados? E irán a parar a un lugar de tormentos eternos, donde al entrar en ese lugar, ninguna de estas personas podrá salir nunca. No hay salida. Y esto debiera estremecernos. Si esto no nos estremece, necesitamos que el Señor abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para oír el tormento de muchos que desearían no haber terminado en ese lugar. Y es cierto que muchos han rechazado al Señor, todos. El Señor le da a cada persona una oportunidad para escuchar del Evangelio y para responder a ese llamado. Y algunos endurecen sus corazones. Pero, ¿qué si dependiera de nosotros que alguna persona fuera salva y no llegara a ese lugar? ¿Y qué hay de nuestras iglesias? Y bueno, en general, las iglesias del cuerpo de Cristo, hay una condición muy triste. Y tal vez hay algunos que se sientan cada 8 días para oír un mensaje y están cómodos, sentados en sus sillas, en sus bancas. Un mensaje que aquiete sus conciencias, pero realmente no han tenido una experiencia con Jesucristo, quien es la vida eterna, y quien quiere salvarnos para no terminar eternamente en ese lugar. El infierno, un lugar que no fue creado
para ningún ser humano, fue creado para el diablo y sus ángeles. Mas sin embargo, aquellos que rechacen el sacrificio de Cristo y aquel que se ofreció para salvarles de las llamas eternas, y que a pesar de haber conocido la luz, decidan más amar más las tinieblas, terminarán en ese lugar. Niños, jóvenes y adultos, sentados tal vez por años, asistiendo a una iglesia pero sin tener la seguridad de la salvación en sus almas, la convicción de haber sido perdonados por Cristo, viviendo una vida tibia, con un pie en la iglesia, un pie en el mundo, o tal vez con mentira en sus corazones, viviendo en engaño, o falta de perdón, teniendo falta de perdón en sus corazones. Sin embargo, Cristo no quiere que terminemos en ese lugar, ninguno de nosotros, ni ninguno de los que está afuera. ¿Y qué podemos hacer? Hablando de las almas perdidas. Bueno, tal vez hay muchas cosas que podemos hacer, pero por lo menos hay dos cosas que no deberíamos dejar de hacer o deberíamos empezar a hacer. Y la primera, por supuesto, orar. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos orando? Hermanos, es urgente que oremos para que el espíritu de arrepentimiento sea enviado sobre los hombres, sobre las naciones, sobre las iglesias, sobre el cuerpo de Cristo, sobre este mundo, y quizá muchos puedan alcanzar la salvación. Y si hemos perdido el amor por las almas, o si no lo hemos tenido, que hoy el Señor nos haga sentir una carga por los perdidos. Tal vez sí hemos orado, pues oremos más, sigamos orando, sigamos haciéndolo. El Señor quiere que volvamos a interceder. Y quiero que veamos en Hechos, si podemos ir por favor al libro de Hechos. Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 y versículo 6, nos dice que, bueno, Pablo y Silas estaban intentando ir a algunas regiones y el Espíritu Santo no quería que fueran a esos lugares. Ellos sentían que era por un lugar y no era por ahí. Y querían ir a varios lugares, pero finalmente dice en el versículo 9, capítulo 16, versículo 9, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo vio una visión de un hombre que le rogaba, diciendo: pasa y ayúdanos, pasa por este lugar y ayúdanos. Y como preguntaba yo al principio, ¿podemos escuchar el clamor de algún hombre o de alguna mujer por ser ayudados? ¿Podemos escuchar la aflicción en el alma de muchos que hoy están a un paso de la muerte? Quiero contarles una pequeña experiencia que sucedió hace más o menos como unos 2 años. Bueno, creo que va a cumplir 2 años de esa experiencia. Y un domingo por la tarde, bueno, viviendo todavía en León, y con unos jóvenes quisimos salir por la tarde a convivir un rato. Y mientras íbamos saliendo hacia nuestro destino, parece que había habido un pequeño accidente ahí cerca de donde salimos, y había un joven, un adolescente
tirado en la calle y su bicicleta por ahí, parece que se había caído de la bicicleta. Había mucha gente y no sé si ya había algún policía o no, no recuerdo. Y pasamos y con uno de los jóvenes que íbamos, él es paramédico, y luego dijo, ay, me voy a detener para ver cómo está este joven, creo que se cayó, parece que se cayó, ahí vimos ahí su bicicleta tirada. Y bueno, ya esperamos todos, él se bajó, preguntó, no, parece que no había nada grave, solo un pequeño golpe, y bueno, ya, seguimos nuestro camino. Y yo pensé, yo dije, ay, qué chistoso que nos hayamos detenido, porque pues realmente si uno ve un accidente no se detiene, a veces solo pasa y ya. Pero bueno, seguimos, y no a mucha distancia al salir de ese lugar, encontramos otro, bueno, se alcanzaba a ver a lo lejos otro accidente. Y entonces este joven dijo, ay, creo que ahí se ve otro accidente, y todos nos reímos, ay, ¿otra vez nos vamos a parar? Pues sí, sí, nos paramos. Pero entonces, ah, bueno, nos vamos a regresar, porque estaba el otro lado de una avenida, entonces ya retornamos y todo. Y había, bueno, ya habían algunos policías, pero no había ambulancia, no había nadie. Y había un joven ahí tirado, y su moto estaba ahí, creo que ya estaba en muy mal estado la moto. Supusimos que se había caído, y él tenía las manos, de lo que recuerdo, y creo que un brazo así como un poco con sangre, y estaba ahí tirado y no se podía mover. Entonces, bueno, ninguno nos bajamos, solo el joven, y dijo, voy a ir a preguntar qué pasó, a ver si puedo ayudar en algo. Y ya él se bajó, y nosotros ahí viendo nada más, ay, a ver qué pasa. Y bueno, después supimos que el joven creo que se había fracturado. Parece que había como unas boyas, no sé si se llaman boyas, pero algo ahí en el camino, y entonces él no las vio, y con su moto, el volante se le hizo así y finalmente se cayó. Y bueno, estuvimos ahí como unos, no recuerdo cuánto tiempo, tal vez unos 10 minutos, aunque yo sentía que pasaba mucho tiempo, pero creo que después vi que no había sido tanto tiempo. Y, ay, ¿qué hacemos? Y bueno, se empezó a nublar, y empezó a llover un poco, y pues ahí estaban estas personas mojándose, y bueno, había policías, y solo había este joven que se había bajado, y otro joven que había llegado ahí y dijo, ay, creo que lo confundí con un amigo, entonces por eso me detuve. Y bueno, pasaron los minutos, y yo empecé a sentir, no sé cómo describirlo, pero empecé a sentir una angustia en mi corazón. Ya después, minutos de haber estado ahí, y yo empecé a pensar, yo creo que algunos de los que estamos aquí adentro tal vez deberíamos bajarnos y ayudar. O sea, tal vez no vamos a poder ayudar en nada a este joven, porque no sabemos nada de medicina, pero podemos ayudarlo, seguramente no es cristiano, y si se muere hoy, ¿qué va a pasar? Y muchos pensamientos venían a mi mente. Y pasaban los segundos, y yo me sentía más cargada, y yo decía, yo decía dentro de mí, es que yo tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y yo pensaba, bueno, yo me voy a bajar, y yo creo que mencioné, yo me voy a bajar, y alguien de los que está ahí me dijo, no, pero ¿cómo te vas a bajar si hay puros hombres? Y yo pensé dentro de mí, dije, no, eso no importa, me voy a bajar. Yo sentía que debía hacer algo, y empecé a pensar muchas cosas que tal vez no venían de mí, venían del Señor, no lo sé. Y empecé a pensar, ¿y qué tal si este joven se muere? Y tuvimos la oportunidad de hablarle y no le hablamos. ¿Y qué tal si el joven muere y no sabemos? Y con el tiempo y después, al estar en la presencia del Señor, él nos dice, pudiste haberle hablado a esta persona y no le hablaste. Y estos pensamientos venían a mi mente y finalmente me bajé. Y pues yo estaba muy, no sabía qué hacer, ¿verdad? Según, bueno, me voy a bajar a ver qué puedo hacer. Me acerqué al muchacho y él estaba muy mal, pues creo que estaba como entrando en un estado de shock. Los ojos se le iban para arriba y de repente ya se empezó a poner muy nervioso y estaba muy agitado. Entonces él empezó a decir que tenía frío y entonces yo saqué mi chamarra del carro y se la pusimos encima. Y bueno, él tenía frío también porque creo que tenía un pantalón muy corto, entonces
estaba haciendo aire y aparte estaba lloviendo. Entonces ya con unos paraguas ahí nos cubrimos. Y yo no sabía qué decirle, sinceramente. Yo quería hacer algo, decirle algo, hablarle del Señor o decirle algo, pero no sabía qué hacer. Y entonces yo le dije, ¿cómo te llamas? Y me sorprendieron sus nombres porque él se llama, porque no murió, él se llama Abraham Jael. Y bueno, finalmente ya no supe qué pasó con él, ¿verdad? Pero, y yo le dije, ay, ¿has pensado alguna vez en la muerte? Le dije, pudiste haber muerto por tu accidente, pero Dios no lo permitió. Le dije, Él se está acercando a ti y quiere que tú te acerques a Él. Y me dijo, sí, yo creo mucho en Dios. Tengo un Cristo aquí en el pecho. Y yo solo sonreí. Y le dije, ¿te gusta la música? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿qué tipo de música escuchas? Me dijo, de todo. Y le dije, ah, ¿y vas a alguna iglesia? Yo refiriéndome a si era católico, ¿verdad? Y luego me dijo, sí, yo vivo por tal parte y venía de regreso de mi casa y ya empezó a contar un poco. Y entonces yo estaba muy nerviosa, tenía a la vez mucho temor, no sabía qué más decirle. Y solo me arrodillé junto a él y él estaba llorando, entonces le sequé las lágrimas. Y lo único que se me ocurrió fue poner una pista de coros instrumentales en mi celular y se la puse junto al oído. Y él empezó a tranquilizarse un poco cuando yo comencé a hablarle. Y bueno, finalmente ya llegaron la ambulancia y algunos familiares y ya él se fue. Y al final los policías nos dijeron, ay, gracias por haberse detenido, por haber estado aquí. Lo ayudaron mucho. Y dijo, a ustedes nada más les faltan las alas. Y yo me reí. Pero, a raíz de esa experiencia, me hizo pensar muchas cosas. Y una de las cosas que yo pensaba era que nosotros estábamos así, solos y heridos en un camino. Como la historia del buen samaritano que hemos oído muchas veces, tal vez en la escuela dominical. Y Jesús pasó por ahí y Él nos encontró. Él limpió nuestras heridas, lavó nuestras heridas, las curó, puso su aceite, puso su vino y nos limpió del pecado. Y me hacía también pensar en este verso de Hechos que leíamos, donde alguien está clamando, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y yo pensaba, tal vez muchas personas están, no físicamente, pero dentro de ellos clamando, porque alguna persona pase y les hable de Cristo. Obviamente ellos no saben o no tienen conciencia de que, ah, sí, que me hablen de Cristo, pero ellos están buscando una respuesta a sus vidas vacías, que tal vez han estado buscando en muchas fuentes alguna respuesta, consultado a muchas personas, ido a muchos lugares y no hallan esa respuesta. Como aquel hombre que le dijo a Hudson Taylor, ¿cuánto hace que conocen la verdad? He buscado aquí, acá, allá, he ido a muchas partes y no la he encontrado. Y nosotros tenemos la respuesta, bueno, está en Cristo esa respuesta, sin embargo nosotros podemos hablar de esa respuesta y decirle a estas personas, no tienes que seguir así, no tienes que vivir en depresión, en ansiedad, no tienes que pensar en quitarte la vida, no tienes que vivir bajo el alcohol, las drogas, hay una esperanza para ti, hay alguien que murió por ti, que quiere limpiar y quitar tus pecados para que tú tengas una nueva vida. Y si podemos ir a Proverbios, Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24 y versículo 11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Que
que nosotros podamos hacer eso. Tal vez hay muchas personas que están endurecidas y frías. O aquellos a quienes nuestros ojos tal vez los vemos y son a las que menos pensamos que aceptarían de Cristo. Pero muchas veces son los primeros en responder a causa de su vacío y de su gran necesidad. Otros tal vez no quieren saber nada de Dios y incluso tal vez algunos se burlarán. Hace poco alguien de otro país me compartía que en su ciudad se hicieron unas actividades evangelísticas y que estuvieron en una casa de Alcohólicos Anónimos y que el Señor estaba ahí, que el Espíritu Santo estaba ahí, muchos estaban de rodillas clamando y pidiendo por salvación. Y había un fluir tremendo del Espíritu Santo. Y que se acercaron a un hombre y le dijeron, tú no has sido tocado, ¿quieres ser tocado? Creo que le dijeron que si querían que oraran por él. Y él dijo, no, no quiero. Yo disfruto las drogas, disfruto lo que hago. Puede haber tal vez muchos así, pero ¿qué hay si alguno responde? Y si la semilla que tal vez podemos plantar da fruto en 15, 20 años, nosotros no podemos saberlo. Hermanos, voy a pedirles que cerremos nuestros ojos en esta noche. Y podemos hablar de Cristo. Empezar a hablar de Cristo. La gente no necesita asistir a una iglesia, aunque sí es necesario. La gente no necesita una religión. La gente necesita oír de Jesús y conocerlo. Tal vez hemos llegado con alguien y le hemos dicho, no, quita esa imagen, quita ese cuadro, no te vistas así, o no, es que ese ídolo que tienes ahí. Pero eso no es hablar de Cristo. Hay un plan de salvación y es un mensaje que siempre está vigente, porque Cristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quiere que muchos procedan al arrepentimiento, que no mueran sin conocerle. Debemos pensar en que hubo alguien que no se avergonzó del Evangelio, que sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que alguien no se avergonzó del Evangelio y te habló a ti, hermano o hermana, o le habló a tus padres o le habló a tus abuelos. Y es por eso que hoy nosotros tenemos vida eterna y hemos conocido a Cristo. Tal vez cuando vas caminando por la calle, o cuando vas en el transporte, o en tu escuela, o en tu trabajo, o algún familiar o vecino, tal vez en alguna de esas personas haya un clamor, no en lo físico, pero sí en sus almas, clamando por ser libres, por encontrar la verdad y por alguna respuesta para su alma herida y su corazón lastimado por el pecado. Detente y no pases de largo. Sí, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, para hablar y compartir tu palabra, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Señor, pon la carga en nuestro corazón que nosotros no tenemos. Lo confesamos, Señor, no tenemos esa carga como tú la tuviste cuando escuchaste la voz del Padre. ¿Quién irá? ¿Quién irá y dará su vida? Y tú dijiste, heme aquí, envíame a mí. Señor, haz con nosotros una obra de tal forma que dejemos a un lado nuestro egoísmo. Señor, nuestras ideas contrarias a ti. El tiempo es corto.
Señor, el tiempo está transcurriendo y cuántos hoy, cuántos mañana, Señor. Oh Padre, danos tu denuedo, danos lo que necesitamos, oh Rey, para hablar y compartir. Si es solo sembrar, tú tienes todo lo demás en tus manos, Señor. Y gracias te damos por esta palabra, Señor. Pon carga en mi corazón, pero me haré pecado. Cuando el Señor nos da una palabra, hermanos, viene juntamente la gracia para obedecer, si queremos obedecer. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío, pero si hemos conocido al Señor, queremos rendirnos cada vez más. Y esta palabra, y cada palabra que el Señor nos da, seguramente nos dará la gracia. Seguramente habrá esa habilidad divina que no proviene de nosotros. Hagámoslo. Hagámoslo, obedezcamos y busquemos. Y en oración el Señor puede decirnos: ahí está tu padre, ahí está tu hermano, ahí está tu vecino, tu vecina, o ahí está tal persona. Oh hermanos, que seamos sensibles a la voz del Señor y que obedezcamos. Amén. Que Dios les bendiga y bendiciones para todos. Amén.